Continuamos ahondando en las reminiscencias cinematográficas del cuento Las babas del diablo, del escritor belga argentino Julio Cortázar. Ya sabemos que inspiró el filme Blow Up en el cineasta italiano Michelangelo Antonioni y que después este inspiraría The Conversation en su par americano Francis Ford Coppola. Pues ahora propongo otro filme de otro cineasta inspirado también en la misma situación. ¿Todos listos? Bienvenidos a Vértigo. El filme se titula Blowout. Sí, ya sé, suena casi como blow up y el significado también se parece. Explosión de una burbuja o en fotojerga, ampliación de una instantánea en el caso de blow up y destape o reventón en el caso de blowout. Reventón de un neumático, por ejemplo, y destape de... ¿un escándalo político? Pues sí, el reventón del neumático de un vehículo tal vez destape un escándalo político. El vehículo era conducido por un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. El realizador de efectos sonoros de películas de serie B, Jack Terry, fue testigo del accidente. Y no fue el único. Traídas por los pelos aparecen las fotografías de una cámara de altísima velocidad de obturación. Thank you.
Siendo posterior a Blow Up y The Conversation, Blow Out bebe de ambas. Es más, fusiona la naturaleza visual de la primera con la sonora de la segunda. Y en el proceso, destaca el ineludible carácter audiovisual del cine. Blowout fue escrita y dirigida por Brian De Palma y protagonizada por John Travolta. El primero aún recibía loas por haber dirigido Carrie, La Furia, Vestida para Matar, y el segundo aún cosechaba éxitos por Fiebre de Sábado en la Noche y Vaselina. Sin embargo, Blowout inició un prolongado y acentuado declive en las hasta entonces fulgurantes carreras de ambos. En su momento, había sido un rotundo fracaso en taquilla y de crítica, aunque poco a poco y con el tiempo iría conciliándose con esta última hasta que alcanzó la categoría de pieza de culto, como tantos filmes propuestos aquí, que precisamente por eso proponemos. Entre sus valores a destacar se encuentra la música original del compositor veneciano Giuseppe Pino Donaggio, un cantautor muy popular en la Italia de los 60, devenido músico para cine giallo en los 70. Pino Donaggio ha sido un colaborador recurrente en la cinematografía del hitchcockiano Brian De Palma. Cuidado, viene una secuencia de puro vértigo. Answer your phone. It's the police. Who's been in here today? Some guy. He said he wanted to fix the machines. Who? What guy? What guy? I think I like your tone of voice. Yes. Hola, Jack. No es la policía. Soy yo, Zulema. Said insistió en que te llamara y te dijera que hasta aquí vértigo. Justo en el cruce entre el cine y la música. ¡Ah!
Chao.